Conozca el programa de la Alcaldía de Popayán que está cambiando la vida de 100 familias rurales. Sistema de producción agraria sostenible. Permitimos afrontar las consecuencias del cambio climático. Generamos nuevos ingresos para las familias rurales. Mejoramos la autonomía alimentaria y la nutrición de los campesinos. La calidad del café caucano es el reflejo del esfuerzo de miles de caficultores que día a día colocan todo su empeño para producir uno de los mejores cafés del mundo. Con un producto único, gracias a las características de un Cauca biodiverso, donde se cosecha la fe y la esperanza de un futuro mejor. La caficultura caucana. Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, comprometidos con el desarrollo de la región. El decreto nos da la posibilidad de que creemos las ligas de usuarios, las opciones de usuarios, para que seamos partícipes en las IPS y en las EPS, en cada uno de los procesos que nos den un mejor servicio en salud para todos los colombianos y en especial para los payaneses. Electrocréditos del Cauca te lleva al gran bingo bailable Supercampeones con Yo Me Llamo Sandro. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Grupo Son de Cumbia. Qué sonido vamos a bailar, que hoy me quiero emborrachar. Víctor Benachí. Este 6 de octubre, Coliseo La Estancia, 7 de la noche. Gánate premio mayor, moto Honda Dream Neo 110, 5 millones en efectivo. Y todos los electrodomésticos para que renueves tu hogar. Porque todos somos supercampeones. Adquiere tu tabla de ingreso en los puntos de Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Televidentes del canal 104 de Notivisión, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Tiempo Real, el informativo que le permite terminar la noche informado de los acontecimientos que se registran en materia de noticias en el departamento del Cauca. Está listo el material periodístico que hemos preparado para la noche de hoy. Sean ustedes bienvenidos a Tiempo Real. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. Dos hechos de sangre se registraron la noche anterior en el municipio de Corinto, en el nororiente del departamento del Cauca. Un funcionario de la Compañía Energética de Occidente fue asesinado, mientras que en el casco municipal un joven y otra persona resultaron heridas tras una balacera que se presentó en esta parte del Cauca. Fue en el sector conocido como La Cominera, en zona montañosa del municipio de Corinto, Cauca, donde se produjo el asesinato del operario de la Compañía Energética de Occidente, Mario Vázquez, quien se movilizaba en su motocicleta entre las veredas El Jagual y Los Pinos. Según el comando de la policía en Cauca, el electricista pudo haber sido víctima de una retaliación como consecuencia de los controles que se ejercen a las conexiones fraudulentas en invernaderos de marihuana. Que se debió posiblemente a retaliaciones por la actividad de informes constantes de desenergización del servicio en razón a la utilización de algunas de estas redes para situaciones ilícitas como invernaderos y como sitios de procesamiento de droga. Por su parte, Javier Torres, gerente técnico del ASEO, expresó su preocupación por los constantes atentados que sufre el personal en desarrollo de sus funciones en zonas rurales de Corinto, Miranda y Caloto. El funcionario pues se encontraba haciendo labores operativas de identificación de conexiones irregulares y recorrido del circuito pues para
identificar acciones de mejora en cuanto a mantenimiento de las redes. No tenemos hoy garantías para operar en esta zona del departamento. No es un secreto pues que ahí hay presencia de grupos al margen de la ley que son los que están dando pues ocasión a este tipo de eventos desafortunados. Otra situación de sangre ocurrida en esta localidad se presentó en el casco urbano, donde un grupo de jóvenes que se encontraban en un parque fueron baleados por hombres armados que se movilizaban en un vehículo, dejando una persona muerta y una más herida. En inmediaciones de un barrio conocido como La Playa, se nos da cuenta sobre las 8:40 de la noche, donde unos jóvenes, al parecer consumidores, estaban cerca de la cancha de fútbol de ese sitio, y desde un carro, el cual se nos ha informado de color negro, sin placas, hicieron unos disparos indiscriminados hacia estos muchachos consumidores. El producto de esto resultó sin vida uno de ellos, de estos ciudadanos, y resultó herida una mujer. La mujer está en atención en la Fundación Valle de Lili, y el ciudadano que perdió la vida tiene una medida domiciliaria de privación de libertad, la cual debe estar supervisada por INPEC, y no la estaba cumpliendo, como es evidente, y además de eso, antecedentes por tráfico y porte de estupefacientes, como también se está estableciendo si pertenecía a una banda criminal conocida como La Playa. Frente a este tipo de situaciones, la comunidad ha solicitado la realización de un consejo de seguridad para que se tomen medidas que permitan retomar el control de la tranquilidad en la población. En la ciudad de Popayán, las autoridades están tras la búsqueda de un violador que habría abusado sexualmente de una mujer en el oriente de este municipio, en el sector de El Sendero. Hasta 4 millones de pesos se ofrece para quien dé información que permita la captura de este individuo. Rechazo total por parte de la sociedad y autoridades se conoció luego de que una mujer de 23 años, acompañada de su pequeño hijo de tan solo 5 años, fue objeto de una agresión sexual en la vereda del Sendero del Oriente de Popayán, una zona donde el camino es oscuro y con viviendas a grandes distancias. Aún y por la soledad del lugar, la mujer no alcanzó a llegar a su vivienda y fue agredida por un sujeto aún sin identificar, que obligó a su hijo a presenciar semejante escena. Bueno, en este momento es materia de investigación, ya se han hecho labores de vecindario, igualmente se han tomado algunas declaraciones, algunas entrevistas, y es materia de investigación. Ya tenemos algunas pistas, tenemos es que seguir trabajando en el tema investigativo, por eso en este momento llamamos para que la comunidad denuncie, de acuerdo a este retrato hablado, si esta persona se encuentra en la ciudad, inmediatamente dar aviso a la Policía Nacional. La Policía Metropolitana, en conjunto con la Secretaría de Gobierno en Defensa de las Mujeres y para que estos actos criminales no sigan ocurriendo, ofreció 4 millones de pesos para quien dé información del paradero de este agresor. Por eso se dio a conocer el retrato hablado. En cambio, rechazamos de manera contundente este acto de violencia, y no solamente este acto, sino todos los actos que se cometan en contra de las mujeres. Hasta 4 millones de pesos quien brinde la información necesaria. Importante que la Policía Nacional ha efectuado y que estará rodando en todos los medios de comunicación. Las autoridades solicitaron a la comunidad a dar aviso del paradero de este delincuente a través de la línea 123 de la Policía Nacional. Se realizó por las calles de la ciudad de Popayán una movilización de parte de estudiantes de la Universidad del Cauca y del Colegio Mayor. Exigen de parte del Gobierno Nacional mejores condiciones en materia de financiación para que el futuro de la educación superior pública no se vea afectado. Serpilo no paga si la pública se acaba. Esa fue la consigna de cientos de estudiantes de la Universidad del Cauca que se sumaron a la jornada de protesta nacional convocada contra el recorte del Gobierno Nacional al presupuesto del sector de educación para 2019. Desde las 8 de la mañana, representantes y líderes estudiantiles, docentes, directivos y trabajadores de instituciones se concentraron en la multitud de las afueras de la entidad educativa para convocar a una manifestación que fue creciendo poco a poco y que luego recorrió las calles de la ciudad de Popayán. Hoy estamos en medio de una jornada nacional de movilización. Todas las universidades del país nos estamos movilizando a nivel nacional por más presupuesto para la educación. En estos momentos las universidades públicas del país están pasando por una grave crisis de desfinanciación, y las políticas del gobierno
pues lo único que han hecho es incrementar ese déficit presupuestal que tienen las universidades en el país. Se calcula que en total marcharon unas 800 personas quienes se movilizaron por toda la ciudad entre cánticos y pancartas alusivas a la financiación de la educación superior pública. Como todas las universidades del país, la Universidad del Cauca también tiene un déficit financiero y nos estamos peleando a nivel nacional un pliego de exigencias que fue radicado en el Congreso la semana pasada y que hoy los estudiantes estamos respaldando ese pliego que se presentó al gobierno el día de hoy en una movilización a nivel nacional. Serpilo Paga solo está beneficiando a un 3% de los estudiantes que egresan de los colegios en el país, quienes están yendo a universidades privadas. Los estudiantes buscan dentro de ese pliego de peticiones presentados al Congreso de la República para que las instituciones públicas también se vean reflejadas con esos recursos. Y la institución educativa César Negret Velasco, ubicada en la Comuna 8 del municipio de Popayán, celebra los 15 años de Expo Amor, la única expo del sur del país que permite el reencuentro entre padres e hijos en una serie de actividades y conferencias que permiten la reconciliación y el perdón. Expo Amor llegó a sus 15 años de celebración. Esta actividad, que año tras año realiza la institución educativa César Negret Velasco, permite el reencuentro entre padres de familia e hijos en actividades que les permiten reconocer errores, pedir perdón y retomar una relación en medio de la tolerancia, la reconciliación y el amor. Esta es la forma ideal para criar y para formar a nuestros hijos. La crianza y la formación de nuestros hijos la vamos aprendiendo en el camino. ¿Que necesitamos que nos orienten? Claro que sí. ¿Que necesitamos que nos den charlas precisamente para no errar en esa educación? Claro que sí. Y eso es lo que la institución con Expo Amor les brinda a ustedes. Para el secretario de Educación, Diosiolimo Riascos, este evento representa la oportunidad de aportar a los alumnos herramientas necesarias para fortalecer su autoestima. Si los padres de familia nos comprometemos con nuestros hijos, si entendemos a nuestros hijos, si podemos reconocer en ellos que haya posibilidad de compartir, de generar confianza, de por lo menos intuir o aclarar ¿qué están pensando ellos? ¿Qué desean? ¿Cuáles son sus temores, sus frustraciones? ¿Podemos nosotros ayudarles a reconocer otras vías, otros caminos que prevengan situaciones críticas de las cuales luego tenemos que arrepentirnos, tenemos que ignorarlas o que van en contravía de lo que todos esperamos en una sociedad mucho más pertinente y más apropiada? Han salvado muchos hogares que han estado destruidos y ha sido una satisfacción enorme para nosotros como docentes, porque de verdad hemos podido aportar un granito de arena para poder hacer el bien a la sociedad y sobre todo sacar a estos muchachos adelante. La agenda de Expo Amor se desarrollará en 3 días. Conferencias, un desfile y reencuentro de exalumnos harán parte de la Expo. Y una situación difícil afrontan comunidades campesinas e indígenas que viven en las zonas rurales del municipio de Suárez, entre la coca y la indiferencia. Es como se titula la siguiente nota preparada por nuestro periodista Richard Calpa. Para muchos colombianos la coca es la mata que mata, pero no Robles, corregimiento de Suárez, es la mata que mata el hambre, porque vivir en una zona donde el Estado hace presencia mínima es la única forma de subsistir. Para muchos de los campesinos de esta región, se puede alternar café, aguacatejas, mandarinas e incluso fique con esta planta perseguida en el mundo como la planta maldita. Pero a pesar de esa alta presencia de cultivos de coca, la gente, muchos de ellos campesinos e indígenas, luchan por no dejarse dominar de los violentos y la única forma es unirse para evitar que sus cultivos sean permeados de sangre, como en los tiempos del conflicto armado con las FARC. Hemos trabajado para que la comunidad haya sido neutra, pues aquí gracias a Dios no ha habido tema de milicianos, de temas de pronto grupos armados que lleguen aquí a poner orden como de pronto pasa en otras comunidades.
como comunidad siempre hemos tenido la capacidad de nosotros mismos solucionar nuestros problemas, nosotros mismos llamarnos, hablarnos, irnos, y no dejar que de pronto actores armados quieran tomar determinaciones por nosotros. Y es que cómo no agradecerle a esta hoja, pues es la única forma de conseguir los recursos que les han permitido construir sus propias vías, sus viviendas y comprar sus vehículos de transporte en una zona tan inhóspita para desplazarse hasta la cabecera municipal de Suárez. Hay que entenderla, porque muchas veces esa transición es muy difícil. Una guerra de 50 años no es tan fácil acabarla de un día para otro, pero de igual manera estamos trabajando con la administración municipal en pos de cambiarle esa cara a ese conflicto armado que ha vivido nuestra comunidad. En 2004, 2006 y 2008 llegaron las avionetas a rociar glifosato a la cordillera occidental de Suárez. Los cultivos de pancoger murieron en las erradicaciones forzadas. El Estado no se dio cuenta que el campesino tenía 3, 4 y hasta 5 hijos y los dejó aguantando hambre. Rememoran campesinos de esta región que tienen claro que para cambiar esta actividad debe haber un plan serio de sustitución que sea igual o mejor que cultivar coca. Y creo que para eso estamos hechos, para contribuir, y ojalá Dios quiera, la paz no está muy lejana para nuestras comunidades, y estas obras que se están haciendo hoy aquí en la zona rural, pues estos nos dan un buen augurio de paz acá en nuestras comunidades. La coca está volviendo a los robles, al lado y lado de la carretera que lleva hasta Altamira, en el filo de la cordillera, en el resguardo de Cerro Tijeras, donde solamente las autoridades son la única forma de Estado que existe en la región, simplemente se ven extensiones de coca. Pero el miedo y la incertidumbre rondan al corregimiento. Los habitantes de los robles temen que tras la salida de las FARC, los disidentes y el EPL se disputen el control en ese territorio, un fenómeno que ha empezado a darse de a poco y esperan que el gobierno no permita que eso pase. En la ciudad de Popayán se dio inicio al torneo Supercampeones, que reúne a más de 3.500 niños que participan en 4 disciplinas deportivas en diferentes escenarios deportivos de Popayán. Con una gran fiesta deportiva se dio inicio en Popayán al torneo infantil Supercampeones, liderado por la concejala Argeni Gómez. Este evento, que reúne a 3.500 deportistas en 4 disciplinas, llega a su quinta versión. Fue en las canchas de la Villa Olímpica de Confacauca, donde los niños, acompañados de padres de familia y sus entrenadores, desfilaron y tomaron el juramento para disponerse a competir en fútbol, baloncesto, voleibol y patinaje. Bueno, hoy la emoción es grande, agradecida con Dios, porque Él es el dueño de cada momento que vivimos, y poder disfrutar la quinta versión de Supercampeones, poder este 2018 dar inicio nuevamente a estas justas deportivas que albergan a más de 3.000 niños en diferentes disciplinas deportivas. El campeón mundial de patinaje Andrés Felipe Campo, quien apadrina el torneo y coordina las actividades de patinaje de Supercampeones, expresó su emoción de ver el entusiasmo de los niños participantes y recordó sus inicios cuando de pequeño soñaba con ser el mejor. Es muy satisfactoria, llena mucho y difícilmente podría explicarlo, pero yo creo que es realmente satisfactorio poder ver tantos niños. Estamos hablando de más de 3.000 niños congregados en un mismo sitio por un mismo fin. Los padres de familia que apoyan a sus hijos en lo deportivo también reconocieron en este torneo un trampolín para el futuro deportivo de los menores. Estamos muy contentos, pues, porque eso los impulsa, pues, a que hagan otras cosas. Yo siempre lo acompaño y estoy muy contenta de que esto les ayude a ellos. Y por supuesto, los Supercampeones mostraron su alegría de estar en este torneo. Pues este torneo es para aprender más, ¿no? Me gusta porque yo puedo ser, pues, con mi equipo, ser uno de los mejores de aquí de Popayán. La versión quinta de Supercampeones se convierte en uno de los torneos más representativos del sur del país, pues reúne a más de 3.500 niños que serán los futuros exponentes del deporte caucano a nivel mundial. Televidentes de Notivisión de Tiempo Real, recuerden que usted nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube como Tiempo Real Colombia y se puede suscribir
También le puede dar me gusta o dejar su comentario en nuestro fanpage a través de Tiempo Real Popayán. A quienes nos ven también en nuestro Facebook Live de Notivisión Cauca, muchas gracias por estar pendientes de las noticias en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca y en diferentes partes del mundo. Hacemos una pausa comercial, ya venimos con más información aquí en Tiempo Real. La calidad del café caucano es el reflejo del esfuerzo de miles de caficultores que día a día colocan todo su empeño para producir uno de los mejores cafés del mundo. Con un producto único, gracias a las características de un Cauca biodiverso donde se cosecha la fe y la esperanza de un futuro mejor. La caficultura caucana. Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, comprometidos con el desarrollo de la región. Conozca el programa de la Alcaldía de Popayán que está cambiando la vida de 100 familias rurales. Sistema de producción agraria sostenible. Permitimos afrontar las consecuencias del cambio climático. Generamos nuevos ingresos para las familias rurales. Mejoramos la autonomía alimentaria y la nutrición de los campesinos. Créditos del Cauca te lleva al gran bingo bailable Supercampeones con Yo Me Llamo Sandro. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Grupo Son de Cumbia. Venga, qué sonido, vamos a bailar, que hoy me quiero emborrachar. Venga, Víctor Benachí. Este 6 de octubre, Coliseo La Estancia, 7 de la noche. Gánate premio mayor, moto Honda Dream Neo 110, 5 millones en efectivo y todos los electrodomésticos para que renueves tu hogar, porque todos somos supercampeones. Adquiere tu tabla de ingreso en los puntos de Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de la actividad juvenil a través de nuestra sección Zona Joven. Y bien, televidentes de Zona Joven, nuevamente cubriendo una de las secciones que más me gusta, pues les estoy hablando de Colombia, el mundo, nuestra tierra. Esta vez llegamos hasta la vía Piendamó-Popayán, a un lugar muy, muy chévere para compartir con sus amigos, con su familia y, por supuesto, ¿por qué no traer a sus niños? Pues les estoy hablando de Parador La Fresa, un lugar súper chévere donde ustedes pueden pescar, disfrutar de los juegos, de los animales que aquí hay. Así que ustedes sigan muy conectados con esto que es Zona Joven. Si eres de las personas que les gusta relajarse, disfrutar de una tarde, ver animales y disfrutar de unos deliciosos postres, pues este es el lugar ideal. Aquí lo pueden ver, un lugar súper súper bonito donde vienen y disfrutan con su pareja, con sus amigos, con sus familiares, así que ya saben. Un sitio bien, bien interesante para conocer, tienes un montón de actividades para realizar. Yo he estado ahorita mismo en las canoas, hice canopy, luego hice, tienes para conocer algunos animales, puedes ir a comer, estás con tu familia, te sientas, haces picnic. Bueno, hay un montón de cosas para pasar la tarde y bueno, fantástico para estar con la familia, los amigos y nada, tener un rato agradable. Están todos invitados para que vengan también a descubrir estas estos lindos sitios que tenemos en el Cauca, para que lo conozcan también, lo disfruten. Y bueno, nada, la ubicación supongo que se las darán.
Está en la vía que va desde Piendamó hacia Popayán, a unos 10, 15 minutos de Piendamó más o menos. Y nada, tienen todos que disfrutarlo. Como parte de la nota estoy aquí con Andrés Vidal, pues resulta que me va a tirar nada más y nada menos que del bungee extremo. Bueno, detrás de cámaras hay muchos espectadores, no muchos se le miden al bungee extremo. Yo me despido desde aquí y pues nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! Amables televidentes, con esta información nos despedimos por el día de hoy. Esperamos que el día de mañana contemos nuevamente con su atención cuando les tendremos más noticias a través de Tiempo Real. Que pasen una feliz noche.